Sí, bueno, como todas, eh, pero sí que es cierto que es reconfortante ganar al liderar la categoría. Bueno, eso no nos, no nos aparta del trabajo semanal y de la preparación del partido y sobre todo de la mentalidad eh, de entender que vamos a jugar contra un equipo que pese a ir en, en los puestos de abajo, es un equipo difícil como prácticamente todos los de la categoría. Bueno, es, es un equipo que sí que es cierto, igual en el último tramo no ha sacado mucha puntuación en los últimos cuatro partidos, pero ya llevaba anteriormente seis seguidos puntuando. Eh, le ha costado un poquito esa adaptación a la categoría, ha cambiado un poco el perfil eh, en cuanto a la propuesta, no mucho, pero ha cambiado un poco, empezaron proponiendo eh, muchísimo desde atrás y ahora ya equilibran. Y bueno, es un equipo con mucho amor propio, un equipo que sabe que bueno, para ellos no tiene nada que perder en el sentido de que está intentando disfrutar de la categoría y saben que para ellos mantenerla sería un éxito extraordinario porque prácticamente no han modificado mucha plantilla pero que bueno como todos será un complicado nos pondrá las cosas difíciles ellos jugarán sus armas y, y nosotros pues tenemos que jugar las nuestras sí evidentemente nosotros tenemos la responsabilidad porque a priori llevamos bastante distancia en la clasificación respecto al Durango entonces sí que tenemos esa presión entre comillas de, de, sacar, de tener que sacar el partido adelante pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que bueno, que el partido nos lo van a poner difícil y que será disputado, pero sí que estamos mentalizados que tenemos que intentar sacar los puntos. Pero tenemos claro que, que para nosotros estos dos puntos son fundamentales y que tenemos que, que apretar desde el principio para ir a, a, a conseguir el partido.